Mi nombre es Ana Lira Caviedes. Yo cumplo la función dentro de la comisión directiva como tesorera de la Asociación Civil Junto por los Aromos. La verdad es que no estábamos enterados de ningún subsidio y mucho menos de que la ONG lo había gestionado o solicitado, ya que aparentemente la señora Nelly, por ser presidenta, lo ha gestionado solamente ella, pero en ningún momento nos notificó de que había solicitado el subsidio que mencionamos. Si bien no estamos para nada en contra de que ella haya gestionado un subsidio, sí nos parece poco ético el hecho de que no haya dialogado con la comisión debido a qué se iba a hacer con dicho subsidio, para qué se gestionó y en qué se iba a gastar, porque nuestra duda en realidad es saber cuál va a ser el fin de ese subsidio, ya que necesitamos estar enterados. La señora Nelly Morales sigue siendo presidenta de la ONG Junto por los Aromos hasta la nueva convocatoria que se realizaría en junio de este año. Se había presentado o se había hecho en un primer momento, en enero del 2020, un pedido de licencia por parte de ella y quien asumiría iba a ser el primer vocal para cumplir con sus funciones. Pero ese pedido nunca fue presentado en ningún lado, quedó archivado solamente. La comisión directiva, compuesta por quien les habla, por Eduardo César Cardoso, que es el secretario, y Simón Andrés Charini, que es el primer vocal, hemos realizado una serie de denuncias en la inspección de personas jurídicas para de ese modo poder tener la reunión que nuestro estatuto nos exige una vez al mes, pero lamentablemente no hemos re recibido una respuesta favorable. Lo único que la señora Nelly nos ha dicho es que la reunión se va a hacer cuando ella lo decida, pero esto ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Por eso es el tema de las denuncias, porque si la reunión se hubiese dado como debe ser, el tema de subsidio se hubiese gestionado como debe ser también desde la ONG, o se hubiese solicitado para así poder tener el beneficio. Y asimismo como tantos otros temas. Lo que nosotros queremos es que IPJ mande un veedor para que también nos sean devueltas el juego de llaves de la Asociación Civil, ya que tanto Eduardo Cardoso como yo abríamos constantemente la ONG. Y se nos fue retirado abriendo gente de la comuna, lo cual no corresponde, porque son dos instituciones completamente diferentes y lo primero que se había hablado en su momento era no mezclarlas. También necesitamos que sean devueltos los libros correspondientes, los cuales en una nota la señora Nelly nos manda pedir, siendo que los tiene ella todos los libros. El libro de actas, el libro de socio, la rendición de tesorería también la tiene ella. Entonces necesitamos esclarecer varios temas entre los que estamos nombrando.